Ahora sí, hello, hello. Creo que ya habían visto el inicio del video en el cual les estaba mostrando cómo empacaba algunas cosas en unas cajas. La razón la van a ver a continuación. Estamos empezando por mi habitación. Entonces, no les voy a mostrar el proceso de cómo es armo todo. Más bien les voy a mostrar el proceso de cómo armo todo. Entonces, en estos momentos estamos desarmando y dejando un desorden en la casa. Pero ya ahorita es más por cómo es que armo todo. Más que todo, este va a ser principalmente para la habitación. Y el siguiente video va a ser para el estudio. Pues realmente son muy largos. Sería que haya muy largo el video. Entonces, let's go. Bueno, aquí les estoy mostrando las cajas, lo que las había armado, cómo las fui armando. Y pues que les voy a ser muy sinceras, después les mostré el lugar donde los dejamos, que se volvió un cochinero, literalmente había un desastre de cosas y yo me agripé gracias a eso porque salió mucha tierra, mucho polvo, pero pues valió la pena. Aquí es donde los muestro y ya, vamos a seguir continuando con nuestra charlita, pero por videito. Bueno, aquí estamos en la nueva habitación, les voy a mostrar desde afuera más o menos cómo se está viendo. Entonces, experiencia. Bueno, aquí les voy a mostrar. Aquí es donde está, hacia el cuarto. Esta es la cama, obviamente. Allá va a haber un chifonier. Bueno, una mesita de noche y aquí el chifonier. Vamos a tener chifonier. Y pues aquí aprecian a mi bello perro, el cual tiene que golpear en un nuevo sitio. Y bueno, ¿qué les voy a comentar? La habitación tiene tres ventanas. Dos de ellas que son las siguientes. Esa y esa son las que voy a tapar. Y esa es donde va a entrar la luz. Aquí es donde le estamos ya poniendo las cortinas. No les mostré ese proceso porque se me había descargado el celular. Entonces, ajá. Como notan, ya hay una cortina que es oscura y la que está ahí enfrente literalmente de la cámara es una clarita, pero que tapa el frío. Obviamente voy a comprar cortinas porque estas son cortinas que mis padres tenían. Aquí viene un momento muy random y mientras traían mi colchón, ahí está, momento random. Bueno, después de ese momento aquí ya habíamos traído un poquito más de cosas. No sé por qué no les grabé cuando estábamos trayendo todo eso, pero bueno. Fíjense que al final ese espejo no terminó aquí en mi cuarto. Pero bueno, y pues aquí es donde va a venir el chifonier y ahorita se los traigo. Ahí ya me lo habían traído. Ya estábamos metiendo la ropita, lo normal. Fuerza se los voy a poner en cámara rápida, más o menos como organizaba algunas cosas, leves cositas, así como muy sencillito. Y ya ahorita verán una charlita dentro del cuarto en el cual pues llamamos, más o menos van a ver qué fue lo que se realizó. También colocamos las luces, colocamos los pósters, colocamos pues los peluches y los zapatos, lo normal, lo que tenía mi cuarto. Y pues fíjense que quiero comprarme un televisor, entonces ya tengo el espacio, o sea, literalmente ahí me fijé, tengo el espacio y pues ahí queda, y encima el chifonier queda perfecto. Y pues la cortina ahí en ese momento la habían abierto, pero muy pocas veces la abro, es como que muy, muy poquitas veces. Y pues ya, vamos a la charlita dentro de la habitación, con luces prendidas. Bueno, siendo las 6:40 de la noche exactamente, terminamos el cuarto, el estudio, las cosas ya se metieron, pero yo mañana ya les muestro cómo está más o menos organizadito y cómo lo voy a organizar. Pues realmente es de un día, nada más un día en poder sacar el cuarto, el cual pues si se dan cuenta ya tenemos chifonier adentro, por fin, se puede decir. Y un poquito más de espacio. Hoy será mi primera noche durmiendo en este cuarto. Vamos a ver cómo nos va, cómo nos sentimos. Es grande, ya también se le colocaron las luces, creo que ahí se están viendo. Me falta colocar cuadros, bueno, pósters más que todo. Algunos cuadros ya los coloqué, son los pósters los que me faltan.
que pues entre más o menos ahorita lo voy a estar haciendo, como que como los organizo, tengo pensado como una pareja y ya. Esa de atrás que ven es la puerta, entonces nos acaban de traer las plantitas. Ya, volvimos. Ya acabamos de poner solo una plantita, porque pues, bueno, momento no tengo un buen lugar como para ponerlas. Entonces, solo hay una acá, que es aquí donde los tengo en estos momentos, y las otras van a quedar en el estudio. Ok. Creo que esta es como mi manera de retomar YouTube. Como les dije, esta será la primera parte. Creo que quedó medio cortica. Depende de cuando lo edites y decido que son dos partes o una parte. Ustedes lo verán después. Pero pues esta será mi vuelta a YouTube. A partir de aquí estaré un poquito más constante. Ya sé, como que ya volví a retomar la motivación de grabar. Porque antes no, o sea, seré muy sincera, no tuve mucha motivación para grabar. Sí, estuve haciendo como cosas de pintura, aquello y lo demás, pero no me salía el grabar. Entonces ahorita ya se los voy a comenzar a grabar. Más que viene la época navideña, voy a comenzar a hacer algunos dibujos, algunas cositas, decoraciones chiquitas, referentes a esa Navidad. Y pues obviamente finalizando, otra vez voy a retomar el bullet journal. Se me olvidó, es el bullet journal. Y ya pues mirar ahí como ya cositas como estudio, así como finalizado, tal vez ya más o menos organizado. Volvemos a tratar de subir los videos los miércoles, cada miércoles. Y pues como yo estaba haciendo, como las primeras semanas de cada mes, no subir video, como dejarla en stand-by para yo poder como organizarme, grabar y editar el último video que haya grabado. Y pues ya, eso sería todo. Mañana con la lucecita les muestro cómo quedó el cuartico. Ahorita voy a tratar de pegar los pósters. Momento. ¡Ay! Voy a tratar de pegar los pósters. La verdad, voy a tratar de descansar un poquito viendo una serie o algo aquí en el nuevo cuarto. Vamos a estrenarlo viendo una película o viendo una serie. Descansando un poquito. Entonces, esa fue la charlita de este momentico.